Urgente y noticia de última hora, amigos. Xiomara Castro acaba de eliminar el tratado de extradición, así que ya no van a haber más extradiciones a Estados Unidos. Esto es una locura, amigos. Xiomara, otra vez más, del lado de los narcotraficantes, del lado de los corruptos, y están saltando de alegría, que esto es lo que realmente querían, eliminar la extradición. Y por corazón, lo peor, son un asco. Firma todo, amigos. Las reuniones con narcotraficantes, que probablemente Mel Zelaya, Carlos Zelaya, tengan órdenes de extradición. Y también confirma las palabras de la embajadora Dogo con las reuniones de narcotraficantes y el sobrino de Xiomara Castro. Todo esto. Por eso hoy están eliminando el tratado de extradición. Esto es lo que querían desde el inicio. Esto es lo que planeaban. Esta gente es nefasta. Esto es grave, señoras y señores. Lo que significa esto, lo que todo indica, que Honduras ya no va a poder extraditar a ningún narcotraficante. Que estas relaciones con Venezuela están dejando realmente ver lo que esta gente pretende en Honduras. Establecer un régimen narcocomunista en el país y así enchonarse, quedarse y secuestrar el poder para siempre. Ni siquiera Juan Orlando Hernández se atrevió a denunciar la extradición. Indica que lo que quieren hacer es recibir a Nicolás Maduro, o quisieran recibir a Nicolás Maduro para protegerlo aquí en Honduras. La extradición es un tratado, un acuerdo internacional sumamente importante que le ha brindado justicia al pueblo hondureño, y que hoy, gracias a Xiomara Castro, ya no va a ser posible. Imagino, ¿verdad, Xiomara, que querés proteger a tu esposo y a tu familia sin vergüenza?